duelo, pero encontré en Eureka la mejor forma de homenajearlo, que era con la creación, con la creatividad y abocada al 100% en Eureka, y la verdad que fue muy sanador para mí el estar en contacto con los pigmentos, con visualizando qué producto saco, cómo acompaño al artista en su proceso creativo. Y empezamos lanzando la línea Fluo, que a Fluar, que si bien tiene la carta de colores más amplia de Sudamérica, le faltaban los fluos, la sacamos. Después fuimos por un queso negro, después fuimos por un barniz Damar, y dijimos, hay que sacar otra línea, y fuimos por la Chalk Paint, pero tenía que tener esto de la excelencia con la que papá siempre se manejó. Y era muy difícil. Sí, no, una vara muy alta. Y hicimos un productazo, una Chalk Paint que con una sola mano que cubre todo. No hace falta darle esponja, resistencia al rayado. Marta está hablando, sobre vidrio. Sobre superficies porosas y no porosas. Es impresionante. Eso es muy importante porque las superficies difíciles son, a lo mejor se necesitan preparación. Pero por lo que me mostraste, bueno, señor, ojalá Lala en algún momento pueda venir y mostrarle todas las cosas que necesita. Sí, sí, sí. Mañana vuelvo a venir al auditorio a presentarla. Escúchame, que a mí me pregunta, que se siempre en mi vida, ¿no? ¿Cómo sale la idea de un producto? Aparte vos, siendo tan chiquita, que de pronto, viste, con este monstruo que se deja, gracias a Dios, más de 100 años. Sí, está por cumplir 100 años. Claro, porque yo creo que en los medios de ese programa estaba cerca de los 90, me contaba su papi. Cada uno de nosotros. En este caso, estábamos fijándonos qué tipo de línea nueva íbamos a sacar. Y yo soy muy curiosa y me puse a indagar. Dije, vamos por acá, que la Chalk Paint es muy noble, es muy fácil de usar. No hace falta tener experiencia en el arte para poder restaurar un mueble, más hoy que hay tanta conciencia en el reciclado. Así que se eligió ese, pero es el principio de muchísimas líneas más que van a seguir subiendo. Sí, sí. La cabeza no para. No. Es la iglesia más grande. Sí, no. Fue, la verdad es que, nada. Muy, muy sanador, y es mi manera de conectarme con papá, así que es feliz de estar ahí. Y el grupo humano que conforma Eureka es excelente, todos adentro excelentes, y las profesoras también, no, la verdad es que siempre tanto que todo fue fiel a todas sus profesoras y su gente, como a la gente. Sí, que para cada artista que representó la línea siempre fue un orgullo presentar en Eureka. Sí. Este, la verdad es que a mí me encantaría decirle a la gente que se puede confiar en Eureka tanto como confiaban por el programa de María, y ahora con estas cabecitas que son tan jóvenes, tanto la de tuya como la de Franco, con tantas ideas, la verdad es que me emociona mucho ver ese amor que tenía tu padre por Eureka, verte la luz. Me hace mucho bien. Bueno, vamos a despedirnos, mami. Acá está el futuro de Eureka, como hubiese querido su padre, y gracias a Dios ahora ha sido un buen padre, a pesar de lo loco, porque excelente, vos seguiste el padre. Excelente padrazo. Sí.
Creció mucho, pero siempre sí. el mano a mano con el especialista, el mano a mano con la empresa, el empresario con el cliente, viendo lo que el cliente usa, testeando en vivo el producto. Tuvimos más de 370 clases publicadas en todo el evento. Claro, entre los stands. Claro, porque Jodi tiene un canal. Claro, un canal en YouTube. Un canal sí, como el mío. Mucho contenido. Claro, muchísimo contenido, porque aparte ellos tienen acceso a todas las empresas, con todas las artistas que las representan. ¿Y en algún momento dudaron? ¿Tuvieron como miedo? No, la duda. No, incertidumbre respecto a la situación de cuándo íbamos a estar habilitados para poder concretar. La duda fue saber cuándo iba a ser la vuelta, sobre todo ese primer 2020, el 2021, que se hacía así. Bueno, empezaron con los 15 días, 20 días, eso, pues ni hablar. Pero una vez que ya se sabía que se podía volver, nosotros tuvimos la posibilidad de volver. Pero era volver a medias, volver con aforo, volver con barbijo obligatorio, volver con distanciamiento, que en nuestro evento es imposible. Es imposible. Entonces decidimos pasarlo todo este año. Y fue lo mejor que pude hacer, fue aguantar un poquito más, obviamente, con más meses todavía dentro del ruedo. Sí. Pero bueno, logramos el cometido, ¿no? Desde ahora, ¿sabes qué? Yo lo que he notado, que para mí, yo siempre tiendo a ver lo mejor de cada cosa, ¿no? Lo que he notado en esta pandemia, que para mí fue maravilloso, fue el crecimiento de pequeñas empresas. Sí, un montón de emprendimientos. Nosotros tenemos la característica que le damos un espacio especial a los pequeños emprendimientos, para que tengan un lugar donde mostrarse. Bueno, y hay muchos que han crecido desde la COVID. Con un espacio, dos espacios, ya están en tres espacios, cuatro espacios. Crecieron como empresa, no solo en el traje cuadrado, crecieron como empresa. Y yo creo que Expo Hobby creció, o sea, es un referente impecable, y en la medida que ustedes sigan trabajando, en la medida que lo sigan trabajando de esta manera, en esta seriedad, con esta juventud, porque cada espacio es una belleza, la gente se aprende. Todo el mundo tiene lugar. ¿Viste la apuesta de los stands con respecto a otros años? ¿Cómo crecieron? ¿Cómo vinieron con otra iniciativa? Saben que es una vidriera. Claro, el concepto de vidriera. Pero bueno, porque ustedes tienen el concepto claro. Al tenerlo ustedes claro, lo transmiten en forma clara y la gente En septiembre, 15 al 18 de septiembre. ¿Cómo se llama la feria? Expo Hobby Fiestas y Decoraciones.
Expo Hobby, fiestas y decoración. En septiembre, el pabellón 6 de Costa Salida. Nadie se case antes. Gracias, chicos. Te doy un beso. Te doy un beso. Te doy un beso enorme y los esperamos todos los años.